Denis, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a seguir con la próxima tanda de videos de expareja. Segunda quincena de diciembre, Géminis. Vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso vamos a usar baraja egipcia, Rider-Waite, Osho-Zen y un consejo, no sé, oráculo, un ángel. Vamos a ver qué es lo que sale, ¿sí? Para una carta guía para vos, para esta última quincena del año. Te recomiendo que también googlees, busques información sobre este oráculo, que seguro va a tener un mensaje súper, hiper dirigido a vos, ¿sí? Ok. ¿Qué siente? Perdón. Ángel Cupido, te salió para esta quincena Géminis. Vas a ser flechado por alguien. Te viene una flecha de Cupido que son de esas flechas que te dejan bobo o boba. Bueno, investiga Cupido, el ángel Cupido es lo más. Vamos a ver. ¿Qué siente, qué piensa que al respecto? Te recomiendo que veas el video de la quincena pasada, te lo pincho ahí arriba, así tenés mucha más data. Si tu sol, luna, ascendente, Venus son Géminis, este video es para vos. Conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro geminiano o geminiana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Ahí saliste, Géminis. ¿Qué hará? Muy bien. Vamos a desplegar con Rider-Waite Rosa Cruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O si querés seguirme por mi fan page de Facebook, Supernova Tarot. O por Instagram también estoy como supernova-tarot. Te espero, siempre subo nuevo contenido. Y más que nada para que puedas tener también, no solo videos, ¿no? Obviamente, ¿sí? Si quieres una lectura privada, puedes ingresar en mi página web que es www.supernova-tarot.com. ¿Ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Okay. ¿Qué hará? Muy bien. Vamos a sacar ahora también las mismas tres preguntas, pero con Osho Zen. ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué hará? Vamos a verlas al derecho. Está. Muy bien. Vamos a empezar con tu interpretación, Géminis, segunda quincena de diciembre. A ver. Ok. Vamos a correr a Cupido un poquito. Primero te voy a decir los signos fuertemente involucrados que pueden ser de tu expareja. No solo el signo solar, también Sol, Luna, Ascendente, Venus. En algo van a estar seguro muy conectados, ¿sí? Veo el signo de Leo, veo el signo de Tauro, signo de Géminis con Géminis, Cáncer, Libra, Escorpio. Creo que estos serían los signos. Piscis también, Piscis está. Ok. En cuanto a los sentimientos Géminis, a ver. Creo que se está dando como una situación ideal, te podría decir, ¿sí? No sé cuánto hace que te separaste o si ya estás empezando a tener un nuevo comienzo o si, no, o si tenés contacto cero, ¿bien?
Pero en cuanto a los sentimientos de esta persona, yo veo una persona que está tranquila, que está libre, que tiene el control de su vida, que se siente bien consigo misma, consigo mismo. Ego, claramente, pero ego constructivo, de haber superado una batalla, una situación. Pero alguien que piensa mucho en sí mismo, ¿sí? Y que está muy dedicado, dedicada a su evolución. Entonces, todo, claramente como es una persona que está consciente de que está evolucionando y tiene muchísima conexión con lo espiritual, déjame decirte, ¿qué puede salir mal? Porque el pasado ya no tiene incidencia, más allá de lo que hayan pasado, ¿sí? Cartas muy lindas salieron. En cuanto a la mente, te podría decir que tiene pensamientos lindos hacia vos, ¿sí? Quizás en algún momento pueda ser que tenga una clase de indecisión o duda o que quiera, no sé, estar más segura o seguro, pero yo creo que son los miedos comunes que tenemos todos, ¿sí? Acá veo una persona luchadora que va para adelante y como te dije, no sé cómo es tu situación bien, pero si estás volviendo con esta persona, yo acá veo a alguien fresco y renovado. Y si tenés contacto cero, yo creo que esta persona se está preparando mentalmente para algo, ¿sí? Como para una, no sé, mensaje o quizás un me gusta, algo así que, bueno, a tener contacto cero es un montón. Y en el caso de que, o sea, hace poco que se separaron, es una pelea momentánea, total. Entonces, mentalmente creo que esta persona tiene sus indecisiones y sus miedos, pero eso se afronta con el tiempo. Acciones a futuro, Géminis. Me vuelve a salir el mago, me sale en los sentimientos y en las acciones. Así que acá hay mucha magia, Géminis. Es increíble. La verdad que se ve acá dos personas que van a un propósito. Si vos tenés el anhelo de regresar con él o con ella, es mutuo. Si están juntos, si tienen nuevos proyectos, se les va a dar. No tengo ninguna duda, para nada. Por lo menos en esta quincena. Entonces, accionar, sí, veo accionar. Y para un porcentaje también va a quedar todo en quizás un me gusta o algo sutil, ¿sí? Porque en la acción me sale eso, algo que empieza de a poco. Pero si estás ya conectando con tu ex, dale para adelante. Te sale Cupido, Géminis. O sea, mirá. Está Cupido. Ahí. En breve queda flechado. Vamos a ver las cartas Hoyosen. También tengo que decirte, yo sé que vos estás acá preguntando por tu persona especial, ¿sí? Y te diría que sale regreso y reconciliación. Para un porcentaje, hay muchas cartas que me dicen eso. Pero también me está hablando de un nuevo amor. Así que, ojo, tampoco te cierres. Si hace mil de años que no sabes nada de tu ex, para ese caso le digo que hay un nuevo amor que se viene a la vida tuya, ¿sí? Así que a estar ahí, atenti. Cartas Hoyosen. Bueno, a ver. Ah, es algo que quiero aclarar con esta parte de la lectura para mi grupo de tarot, que siempre revisamos las lecturas que hacemos. La torre invertida, que eso lo habíamos hablado y estuvimos debatiendo qué significa. Lo que yo voy a decir ahora es obviamente mi opinión y mi interpretación. Para mí la torre invertida es algo que la torre, por más que me hable de soltar o de dejar atrás o de pasar página, ¿sí? Al estar invertida no es lo contrario, sino que es más probable que se abra una puerta de comunicación, ¿ok? Igualmente la torre me habla de dos personas que están en constante caída, o sea, constante conexión de lo que pasó, o sea, no se olvidó de vos para nada, ¿sí?
Bueno, esa era la aclaración que quería hacer. Comprensión, apego al pasado, estrés, somos el mundo y la lucha. Ok, esta es una situación que incomoda a ambos, aunque comprenden que tuvieron que pasar por todo esto para evolucionar cada uno por separado, ¿sí? Así que yo creo que lo más importante acá es que relajes, Géminis, que te relajes porque no veo malas intenciones ni al contrario, veo pensamientos de progreso y a futuro, de acción, de un encuentro, de una llamada, me gusta, un WhatsApp, no sé, algo, una acción. Y para los que lo están intentando, se ve acá una hipercompatibilidad, pero hiper. Así que dale para adelante, Géminis. Me encantó tu lectura. Me encantó. Te vuelvo a mostrar a tu Cupido. Espero que prontito. Déjame un mensaje si apareció tu Cupido. Vamos, que quiero saber. Géminis, si todavía no te suscribiste a mi canal o no me seguís por mi fans page, seguime en Facebook, Supernova Tarot. Compartir este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Géminis, te mando un beso grande. Felices fiestas, pasala lindo. Y bueno, sentite en paz, que creo que es lo más importante. Un beso grande, Géminis.